Un grato gusto saludarlos en este inicio de semana. Acompáñenos porque, como siempre, en síntesis tenemos lo más importante, la información más destacada que ha estado pasando en las últimas horas. Iniciamos. Ya se han realizado más de un centenar de reasignaciones de género en Baja California, confirma el registro civil. Hicieron examen presencial 1,700 alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. En Baja California se han decomisado más de 7,000 pruebas no autorizadas para la supuesta detección del COVID-19. Un hombre fue asesinado la mañana de este lunes en el interior de un depósito de venta de agua ubicado en la calle Morelos, en el fraccionamiento Hipódromo 2. La víctima recibió varios impactos de bala, murió dentro del lugar. El incidente sucedió a las 9 de la mañana. Tras el reporte, socorristas de la Cruz Roja acudieron, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales. Acudió el equipo de peritos de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense. No se reveló la identidad de la víctima. Algunos testigos manifestaron que los agresores huyeron en un auto color negro. Cuando se detectó la emergencia por el COVID-19 en el mundo y cuando se empezaron a hablar de pruebas para saber si estaba alguna persona contagiada, establecimientos y particulares buscaron la forma de hacer negocio con la oferta de pruebas para COVID-19, incluso algunas a domicilio, pero sin contar con la autorización de las autoridades. El titular de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez, informó que de ese entonces a la fecha se han decomisado más de 7,000 pruebas de COVID-19 que ingresaron ilegalmente a territorio nacional. O en otros casos, la marca no ha recibido la autorización que exige la ley por parte de la dependencia. Hemos retirado del mercado muchas que no sabíamos de la procedencia, desconocíamos la procedencia de ellas, las marcas también, y que no están autorizadas. Ya se ha controlado ese tema, pero seguimos nosotros también exhortando a la ciudadanía que no se deje poner pruebas de una empresa que no esté certificada por COEPRIS. Hubo más de 14, 15 empresas o que también en sus casas llevaban a cabo este tipo de pruebas, y retiramos del mercado pues más de 5 o 7 mil muestras. La recomendación de la autoridad sanitaria a toda la población que se va a aplicar o que va a comprar una prueba de COVID-19 es primeramente verificar que el establecimiento y la prueba cuenten con autorización de la COEPRIS. También es importante determinar si la persona que hará la prueba está capacitada para hacerlo y también debe contar con un permiso de la dependencia que protege de los riesgos sanitarios. Quizás primero que la muestra sea autorizada por COEPRIS, sea de las autoridades, y que la persona que la vaya a poner pues sea un médico, enfermero o sea alguien especializado, que también tengan el permiso de COEPRIS. Y también hay tipo de muestras, hay PCR, que es muy delicado, eso debe ser un laboratorio y el resultado te lo debe dar un químico, un médico. En el caso de las pruebas de antígenos, esas sí deben de ser muestras que si bien las puedes comprar y te las puedes hacer, pero que estén certificadas por COEPRIS. Y con la modificación a la Ley de Seguridad Pública de Baja California que presentó el gobernador del estado y que fue aprobada por el Congreso, los ayuntamientos están obligados a modificar sus reglamentos internos para otorgar a los oficiales de la Policía Municipal
los servicios de seguridad social. Este lunes, el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California informó que en la mayoría de los ayuntamientos del estado se está avanzando en el tema, pero en donde la situación no cambia es en Tecate. Los oficiales han tenido que recurrir a un amparo para poder recibir los servicios de salud. Está dormida. Caso Tecate, la autoridad, la presidenta municipal Zulema, pues ha hecho caso omiso a todo lo que se ha hecho por parte del Congreso del Estado, por parte de la misma autoridades del Poder Ejecutivo, del señor gobernador. Reglamentó, si bien es cierto, Tecate, pero pues los compañeros siguen bajo un amparo recibiendo atención médica en Iztecali, ¿no? Caso muy diferente de Mexicali, que la verdad avanzamos con creces con esta administración municipal desde que inició con la gobernadora electa hasta... A nivel estatal, las asociaciones de policía siguen trabajando para que el gobierno del estado cambie el convenio que tiene con la policía ministerial, de manera que familias de los 180 jubilados de la anterior Procuraduría de Justicia no pierdan las pensiones en caso de fallecimiento. Alejandro Monreal reconoció que el Ayuntamiento de Mexicali ya cumplió con la homologación salarial, pero aún falta que accedan a recursos estatales para autorizar las jubilaciones de los oficiales que ya cumplieron más de 30 años de servicio. Son 100 millones de pesos que se derogaron de esa bolsa de 400 que dio a bien dar el señor gobernador. Quedan 300 millones y vamos por ellos porque el tiempo se acaba. Fue uno de los compromisos del señor gobernador de su lista de campañas, de los 100 compromisos. Todavía estamos pendientes de los policías en cuestión de seguridad social. Son 300 millones que queremos utilizarlos para jubilar a 150 policías, custodios, lo que son policías investigadores y policías municipales, que ya tienen más de 60 años de edad y más de 30 años de servicio. Y de los homicidios que se registran en Baja California, al menos del 70 al 80% son víctimas desconocidas. Eso es algo que se ha visto con mucha frecuencia. Así lo confirmó el fiscal general Juan Guillermo Ruiz. El fiscal detalló que son muchos los homicidios y en su mayoría no hay cómo investigar ninguna liga, ninguna línea, puesto que ni siquiera se pueden identificar a las víctimas. Por ello se auxilian de los colectivos de búsqueda, los que en ocasiones logran, por el contacto con familiares de desaparecidos, logran contribuir en la identificación de los cuerpos. Cabe recordar que el municipio de Tijuana ha sido clasificada como una de las ciudades más violentas del país. En las que se cometen 8 homicidios dolosos al día, 8 en promedio, de los cuales, repito, se sabe que en su mayoría son delitos relacionados con el uso o consumo, tráfico, venta de drogas, la gran mayoría. Pero también el otro indicador que hoy se analiza y que se confirma es que también en su mayoría son las víctimas personas que no pueden identificarse. Y tenemos muchos homicidios, sí tenemos muchos homicidios, pero también les digo que el 75% o el 80% de los homicidios son desconocidos. No tenemos una liga de investigación porque no sabemos quiénes son, nadie los identifica, no hay forma a veces de poder nosotros tener alguna denuncia, alguna relación, algún indicio de la persona. Entonces, a través de los colectivos, pues, damos cursos, constantemente estamos mostrando fotografías, tatuajes, a ver si logran identificar a alguno de las víctimas de homicidio, que son muchos los que tenemos sin identificar. Entonces, realmente ese trabajo, pues es otro trabajo que se tiene que lograr. Creo que es demasiadas las víctimas que
que llegan y son desconocidas para todos. Vamos a una breve pausa en síntesis, ya volvemos con más. En Leit, sácate un 10 en frescura, en comprar al mejor precio y en llévate ofertas increíbles. Aceite Leit 29.50. Producto Lacto Nutri 32.90. 3x2 en Agua Santa María. Sácate un 10. Clases de ahorro solo en Leit. A la Gran Arena Casino. La nueva normalidad en casinos con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. Gana, vive con nosotros la experiencia Gran Arena Casino. Atentos, que tendremos todo el previo de partidos muy llamativos y muy intensos entre el equipo de los Padres enfrentando a los Dodgers. Una situación compleja después de que se salen del comodín y tienen que buscar esas victorias el equipo de los Frailes. ¡Sí! ¿Qué más tenemos? Cierto, lo de Pollito Aguilar, porque va a retomar actividades de boxeo. Y también, amigos, estén pendientes de encontrar rivales de los Toros de Tijuana. ¿Rieleros o mariachis? ¿Quién será aquí en Síntesis Deportes? La imagen del día en síntesis, lamentablemente se confirma que sí se dieron casos de muertes en el tremendo accidente ocurrido en una de las plataformas de petróleos mexicanos en Campeche. Fue la plataforma Q-Alpha. Se trata de una pequeña explosión que generó un incendio que cobró grandes magnitudes. 8 personas lesionadas han confirmado también ya, lamentablemente, la muerte de 5 trabajadores de la paraestatal. Hasta el momento no se ha determinado todavía cuál es la causa de este percance. Alumnos de una preparatoria de Tijuana fueron a las aulas. Les aplicaron el examen previo al curso propedéutico. Autoridades escolares y padres de familia también participaron en los filtros establecidos para evitar contagios de coronavirus. Con filtros y protocolos sanitarios, alumnos del nuevo ingreso a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana regresaron este lunes a las aulas para presentar una evaluación previa al curso propedéutico que durará 2 semanas. Para la preparatoria es un día muy importante porque es el pilotaje más grande que tenemos. Ya hemos tenido otros cursos intersemestrales, exámenes extraordinarios, pero el curso propedéutico pues va con la actividad de 1.700 estudiantes divididos en 2 turnos, entonces es muy importante, es nuestro parámetro, es nuestra guía a seguir para poder implementar aquellas cosas que sean necesarias, que nos hagan falta. Sobre la práctica vamos a ver qué va a ser lo mejor para el regreso a clases híbrido en el mes de septiembre. 1.700 estudiantes se dieron cita en diversos turnos para la aplicación del examen. Se dijeron conscientes del riesgo que conlleva la pandemia. Sin embargo, aseguraron que es una necesidad regresar a las aulas después de 1 año y medio de clases virtuales, ya que no se aprende igual y requieren de convivencia social. Pues emocionado, la verdad es la primera vez en 1 año en el que vuelvo a pisar una institución de educación a estudiar. Tenía más expectativas, vaya, en volver a presenciales, pero lastimosamente no se pudo llevar a cabo, vaya. Echaba de menos volver a los salones de clases, realmente. Es un sentimiento que no pensé tener antes y
espero podamos volver lo mayor antes posible. Pues tengo muchas expectativas en este año, en que ya regresaré a presenciales, pero sí fue duro el año de pandemia, bajó muchísimo en promedio porque yo mis calificaciones las recupero mucho en trabajos de clase y participación, pero en tareas siempre bajo en calificaciones, entonces este año siento que fue muy difícil para mí, pero como todo se puede pasar y pues ahora regresar aquí se me hace algo que pues espero con muchas ansias y que pues ahora sí una nueva etapa porque yo soy de nuevo ingreso. Por su parte, padres de familia se unieron a la jornada y reconocieron la importancia de hablar con los jóvenes en casa para que en la escuela reproduzcan los protocolos sanitarios, ya que algunos de los alumnos se saludaron con un abrazo, por lo que les llamaron la atención y les pidieron acatar las medidas para evitar contagios de COVID. Bueno, me preocupa número uno que al final de cuentas los jóvenes no hacen caso, pues se están abrazando, no siguen las reglas, porque al final de cuentas los papás confían en nosotros, pero nosotros no podemos controlarlos al 100%. Digo, ya viste ahorita que todos se abrazan y les dices y se enojan, ¿no? Pero pues hay que tratar de entender y hacerlos entender que se deben de cuidar, porque lo principal es en casa y lo que aplicas aquí adentro, ¿no? Los alumnos permanecieron en el plantel poco menos de 4 horas. Al finalizar cada turno, personal del plantel escolar desinfectó los salones y áreas comunes. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Todos los pequeños que regresen a las aulas de forma presencial en la entidad deberán contar con su esquema de vacunación completo. Qué bueno que se exija, porque hay mucho retraso hasta negligencia ya, sinceramente, en algunos padres, sobre todo en casos de sarampión y rubeola. Así lo informó la doctora Remedios Lozada, jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. La cartilla de vacunación será un requisito para los estudiantes de preescolar y primaria. Es por ello que exhortan a los padres de familia para que acudan a vacunar a sus hijos de 1 a 12 años, de 1 a 12, en todos los centros de salud. Mencionó que será el Comité de Salud Escolar quien solicite y revise el documento en todos los alumnos inscritos en el plantel con el propósito de que los menores estén más protegidos. Destacó que la instrucción es que para abrir una escuela se deberá considerar el porcentaje de menores que cuentan con su cartilla completa, con su cartilla actualizada en cuanto a la vacunación. Esto entre otros protocolos de salud que se van a vigilar en materia del COVID. Ya usted esto, por supuesto, lo sabe, lo hemos visto. En los centros de salud de la región se llevan a cabo diversas estrategias para darle seguimiento a la vacunación de una manera ordenada y siempre en seguimiento de los protocolos como la sana distancia, la sanitización y el gel antibacterial, además, claro, del obligado cubrebocas. El biológico SR se encuentra en todas las unidades de salud de la región. También en el módulo ubicado en el Parque Morelos de Tijuana. También en el módulo permanente de la Jurisdicción Sanitaria de Servicios de Salud. Las personas que estén interesadas en tener sanos a sus hijos pueden acudir. Es gratis, recuérdenlo. De 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Y representantes de la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media y Superior de Tijuana se reunieron con autoridades estatales para llegar a un acuerdo sobre el adeudo de 9 millones de pesos por concepto del programa Prepa con Inclusión y Equidad. Son fondos que corresponden a 2 semestres. Lamentablemente, pues no se les ha pagado y por ello, ¿cuál será la reacción de las escuelas? Bueno, pues por lo pronto se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Hacienda para que la próxima semana
al menos se liquide lo correspondiente a uno de los semestres que adeuda el gobierno del estado. Los directivos escolares se manifiestan preocupados. ¿Por qué? Pues porque temen que al llegar una nueva administración municipal en el gobierno, no se les quiera reconocer el adeudo que tiene el gobierno desde la época de Kiko Vega. Considerando que pues ya está prácticamente en la recta final el gobierno del estado y que bueno, no se nos ha realizado el pago del adeudo por concepto de las becas del programa de prepa con inclusión y equidad, antes de ese todos a la prepa, este monto de deuda con nuestras escuelas afiliadas, 9 escuelas son las que quedan de que están incluidas en este programa, es por un monto entre 8 y 9 millones de pesos. Estamos enterados que en todo el estado son aproximadamente 30 escuelas a las que se les adeuda. Y en beneficio de los jóvenes estudiantes, el Instituto Tecnológico de Tijuana ratifica el convenio de colaboración con Index Zona Costa con el propósito de continuar colaborando para impulsar la industria. Con este convenio, los estudiantes de semestres avanzados tendrán la oportunidad de combinar el aprendizaje teórico con la práctica en empresas que son miembros de la asociación, dijo Pedro Montejo Peterson, el presidente de la Index Zona Costa. Por su parte, el director del Tecnológico de Tijuana, José Guillermo Cárdenas, destacó la importancia de este tipo de convenios en la formación de estudiantes, que así podrán seguir aprendiendo directamente en el campo laboral. Hemos tenido siempre esa alianza con Index, el poder tener a nuestras mujeres y hombres estudiantes en las diferentes industrias que nos permitan nosotros poder atender las necesidades de ella. Y sobre todo también la parte de investigación, donde ellos lo requieran. Por eso esto es muy importante, todo lo que ellos manejan en torno a la parte industria, buscando siempre que nuestros estudiantes estén conectados, valga la expresión dicha, prácticamente con la industria, ¿no? Prácticas y prácticas, lo fundamentalmente nosotros llamamos residencias, pero también estar problemática que tengan estas empresas, nosotros poderlas atender con nuestros investigadores si lo requieren, o sea, todo lo que esté asociado con lo que hacen. Adicional a lo anterior, Cárdenas dio a conocer las diversas actividades que se van a llevar a cabo para celebrar el próximo 50 aniversario de la fundación de la institución en Tijuana y anunció que el próximo 24 de septiembre se va a realizar un acto conmemorativo. Con el aforo correspondiente, ¿no? Esperemos que no nos obligue el mismo semáforo a restringir más esto, ¿no? Pero hasta ahorita vamos en ese plan, como tenemos, hacer una reunión con la medida del aforo, valga virtual, pero también presencial, ¿no? Va a ser poquitas personas, a lo mejor unas 150 personas bien separaditas, al aire libre, y que esto lo pagamos el día 24 de septiembre, ¿no? Ese es el plan. El 17 es el día que se cumple el aniversario, pero por razones de logística tuvimos que pasarnos a la siguiente semana, ¿no? Vamos a develar un muro, el muro de los fundadores, en ese día, ¿no? El muro de los fundadores, tendremos la visita a nuestro director general, en el cual tendrá participación. Estamos invitando también al señor gobernador que nos apoye y a las diferentes empresas que aquí nos han apoyado, ¿no? Pero también tendremos un torneo de ajedrez, todo esto de manera virtual todavía, ¿no? Porque no tenemos de manera presencial todavía autorizado, ¿no? Y en septiembre, pues en este mes de septiembre hay que iniciar pues conferencias a nivel de nuestros investigadores y otros investigadores de otros países que nos ayuden a poder conmemorar esto. Breve la pausa que tenemos. Rápido volvemos con más noticias. El agua que consumimos en Tijuana y Rosarito viene desde las Rocallosas en Estados Unidos. Hace un largo viaje por el río Colorado. Sube la Rumorosa y atraviesa la ciudad hasta llegar a tu casa para que al abrir la llave puedas disfrutar cada gota.
Cuida el agua. En Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Yo no me voy a vacunar. ¿Te acuerdas cuando eras niño y le tenías miedo a las vacunas? Sí, abue, que con ese piquete iba a estar bien. Esta vacuna es la mejor manera de volver a ver a la familia, tus amigos, cuidarlos y estar juntos. Que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hoy en la imagen deportiva del día en síntesis, vea estos jóvenes que llevan a cabo la dinámica en la que demuestran el talento para saltar. Bueno, es que es parte de una evaluación y entrenamiento. Inclusive frente a un medidor que da resultados llamativos y precisos. Por cierto, todos lograron superar, excepto el último. Siempre hay alguien que por algo todavía se quedó un poquito corto. Pero seguramente en la disciplina deportiva que juegan, alguna característica tendrá que lo hace estar ahí. Bueno, pero estaba muy alto, ¿cómo no llegó, no? Rosarito está en la mira internacional, culminó el Festival Musical de Reggaetón, pues yo creo que más importante en lo que va del año. Pero no todos ven con el mejor ojo esta actividad en nuestro estado. Yolanda Morales nos tiene los detalles. La cultura del reggaetón invadió Rosarito, el quinto municipio de Baja California. Ante el aumento de contagios de COVID-19, más de 20,000 durante el fin de semana en México, el gobernador de Baja California, con el tema muy cerca del corazón, como él mismo lo mencionó. Y yo lo tengo muy, muy cerquita de mi corazón, ese tema, y me cuesta mucho trabajo autorizar ese tipo de eventos, pero también sé yo que está de por medio la subsistencia. Se me mueren de COVID o se me mueren de hambre. El segundo fin de semana del Baja Beach Fest, que trajo música y reggaetón, no fue tan exitoso como el primero. Sin embargo, los empresarios de la zona dicen que este evento fue un alivio a la economía. Es una gran derrama económica. Sí, estamos como un 15%, un poquito más abajo que el fin de semana pasado, que fue un récord en la historia de Rosarito, pero sí estamos muy, muy bien, aún así. Y sigue llegando este fin de semana personas que nunca habían venido a Rosarito. No lo conocían. Tenemos gente de Washington, de Virginia, de Vancouver, de diferentes lugares que no sabían que existíamos. Los turistas provenientes de ciudades de Estados Unidos invadieron las calles de Rosarito, unos hasta con música integrada. Otros pagaron hasta $30 por un peinado en plena calle porque el flow no se pierde jamás. Ya nos hicieron las pruebas y todo y nos estamos cuidando, ya usamos la mascarilla y todo. Para andar con el flow bien cabrón. Y entre tantos, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, fue a echar un vistazo al desarrollo del festival.
Otros tantos invadieron las taquerías para recordar el sabor de la nostalgia mexicana. Otros decidieron tomar el sol mientras se sentían en territorio seguro por haberse vacunado en Estados Unidos. Porque vino para Baja Fest, es mi primera vez, pero hay un gran time aquí. So far, so good, baby. Oye, ¿y no te da miedo el COVID? No, porque todos de nosotros estamos vaccinados y yo creo que si tenemos eso, estamos bien. Jornadas de más de 12 horas de trabajo, porque con la pandemia se perdió mucho, dice un guardia de seguridad. Se abrieron más fuentes de trabajo, trata uno de, ahora sí, de recuperar lo que, pues no dejamos de perder mucho tiempo. La cultura del reggaetón es tan fuerte que ya conquistó a Rosarito, Baja California. El festival ha llegado a su fin en medio de la polémica por su realización. En Rosarito, Baja California, para Síntesis, Yolanda Morales. Rosarito, pues sí, muy magno festival. Esto da la pauta para que se lleven a cabo más eventos masivos, siempre con la aclaración de que se deben cumplir los requerimientos de salud. Son protocolos que se han empezado a adaptar y que están en marcha en otros países. Eventos masivos en Baja California quedan aprobados siempre y cuando cumplan con las indicaciones de la Secretaría de Salud. Así lo detalló el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico. Durante conferencia de prensa, detalló que Baja California se encuentra usando los protocolos sanitarios que se han aplicado en los países primermundistas. Y tras el magno evento que se dio en Rosarito, en el que asistieron más de 20.000 personas, se demostró que se puede continuar con los eventos masivos. Autorizó un evento de 20.000 personas en el territorio de Baja California bajo el mismo sustento que en el territorio norteamericano se autorizó un evento de 385.000 personas. El protocolo que se utilizó ahí fue tomado como base comparado con el que íbamos a hacer aquí y es prácticamente idéntico. El titular de la dependencia detalló que se demostró que el 93% de las personas estaban vacunadas con un esquema completo y que solamente fue un 10% al que se le permitió llevar a cabo una prueba negativa de COVID-19, por lo que se regresaron a más de 200 personas. No hacer lo que hacen los países primermundistas y más si tenemos esos sistemas, más si todo está automatizado, más si específicamente queremos ver y demostrar que esto es el antes y el después. Para muchas personas que fueron a precisamente los eventos que se autorizó aquí en el estado, pues no se fueron con un muy buen sentimiento porque más de 200 personas se regresaron. No tenían su comprobante de vacunación y claramente dijimos, es el 90% o más en vacunas y solamente el 10% en pruebas. Y cuando se llegó al 10% de pruebas se regresaron a más de 200 personas. No están muy felices, pero esa es la forma en la que vamos a hacer las cosas. En base a la ciencia que podemos demostrar que si tenemos eventos y nos cuidamos adecuadamente, pueden salir adelante. La Secretaría de Salud proyecta que en esta semana se estabilizará la ganancia de casos activos y que iniciará el descenso de la tercera ola de contagios por el letal virus. Precisamente muy puntualmente los casos activos que tenemos en todas, precisamente en todos nuestros municipios. Y creemos firmemente que nos quedan 7 días de este aumento en tercera ola y posterior vienen los descensos. ¿Descensos en qué? En número de casos activos, preparándonos para la cuarta ola. Entonces Baja California hizo el protocolo de seguridad de salud de eventos que demostró seguridad en países como Estados Unidos, en algunos países europeos, en donde si haces adecuadamente las cosas, pueden ser seguro. Lo vamos a monitorizar, por supuesto. El secretario de Salud comentó que son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate los municipios con las altas tasas de incidencia por este virus, por lo que se recomienda continuar acatando con las medidas sanitarias para evitar más contagios por COVID-19. Informó para Síntesis Noticias Alejandra Camarena. Le presentamos el comentario editorial de Rafael Lisiaga para empezar esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué clase de país se imagina usted que tendrá mucha gente que es polémica? Bueno, pues va a tener un país polémico. Y ese país es México. En México, diario tenemos una polémica, por lo menos. Por esa forma de ser, de lo mío es muy lo mío y muy cierto, y lo de los demás es de ellos y quién sabe si sea cierto. Entonces, pues, no pasa más que el tiempo y se habla de una cosa y los demás critican, y así sucesivamente y viceversa. Lo que pasa es que tenemos un ánimo de crítica en lugar de propuesta. Y concretamente voy a un punto. Ahora se está polemizando sobre si los niños van a clase o no van a clase. Mire usted, si se dice que vayan a clase, la oposición dirá que es lo peor que se pudo haber dicho. Si se dice al revés, que los niños no vayan a clase, la oposición va a decir lo mismo, que es lo peor que se haya propuesto. Si se dice que vayan los niños, pero a criterio de los padres, también van a decir lo mismo, que es lo peor que se pudo haber hecho. Y entonces nunca, jamás se está de acuerdo, porque unos dicen que vayamos a clase, pero no nos dan todas las reglas de seguridad, y otros dicen que no se vaya a clase y no nos dan ninguna razón para dudar de que todo estará bien. Total, dejemos de ser polémicos y vivamos haciéndonos la paz todos. Demos información real y dejemos que cada quien decida según su criterio. Que pasen ustedes una extraordinaria semana. Breve el corte, seguimos con más aquí en Síntesis. A la Gran Areña Casino, la nueva normalidad en casinos, con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. Gana, vive con nosotros la experiencia Gran Areña Casino. Grand Hotel Tijuana, seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y Plaza Agua Caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes.
En nuestros restaurantes, continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Ok, para nuestro siguiente cóctel, vamos a preparar una michelada. Esta michelada la tenemos disponible en el restaurante. Empezaremos escarchando un vaso con chile tajín. Igual si no tienen tajín, podemos utilizar sal o cualquier otro tipo de chile piquín. Ponemos hielo. Y en esta ocasión vamos a utilizar 400 conejos, un mezcal de Oaxaca. Utilizaremos solamente una onza. Vamos a agregar salsa inglesa, unas gotas. Jugo Maggi, igual unas gotas. Un poco de salsa Tabasco. Toque de limón. Jugo de tomate o clamato, ya sea su elección. Y utilizaremos una cerveza oscura. Si no tienen cerveza oscura, pueden utilizar alguna cerveza clara o de su elección. Ya es al gusto de ustedes. Ponemos al top. Incorporamos un poco. Y vamos a decorar con un limón. Una ramita de apio. Y una brocheta de aceitunas. Que lo disfruten. Algunos adultos mayores han podido comenzar a reactivarse económicamente, ya que desde hace un par de meses inició la entrega de cartas de empacador voluntario. Esto les va a servir para tratar de obtener un empleo. Derivado de la pandemia por COVID-19, los adultos mayores han tenido que enfrentarse a grandes retos, entre ellos el apegarse a las medidas sanitarias al ser un grupo vulnerable, pero también a la necesidad de solicitar despensas y artículos de higiene personal, informó la directora del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia en Tijuana, Magdalena Bautista. Señaló que con el fin de apoyar a la situación a la que se enfrentan, el SDIF ha entregado en lo que va de la pandemia 3,000 despensas a través del programa del adulto mayor y para evitar aglomeraciones, así como cuidar la salud de este sector, la entrega de apoyo se ha tenido que realizar en muchas ocasiones de casa en casa y a través del programa Movidi. Alimentos, despensas, también paquetes de higiene personal, en fin, todos estos insumos que eventualmente les hemos entregado a lo largo de este año y pasadito, en el periodo de la pandemia, casa por casa. Y pues también, como sabes, hemos activado el Movidif, estas jornadas que se han realizado en las comunidades, en las colonias más alejadas de la periferia de las 9 delegaciones. Y ahí te puedo decir que el 70% de las personas que acuden por los servicios del Movidif son personas mayores. Y ahí pues se les otorga la credencial de INAPAM. Hay consulta médica, hay asesoría jurídica, hay asesoría psicológica, entrega de alimentos también y la credencial de discapacidad y el tarjetón de discapacidad. Bautista destacó que desde el pasado mes de junio los adultos mayores han podido comenzar a reactivarse económicamente, ya que han entregado alrededor de 500 cartas de empacador voluntario que les apoyarán a obtener un empleo y con ello un ingreso económico. Indicó que esta carta puede tramitarse a través del programa de INAPAM y entre los principales requisitos de destaca el contar con el comprobante de vacunación contra COVID-19.
Hoy en día el Instituto Nacional para Personas Mayores ha autorizado la emisión de la carta para empacadores y eso, pues bueno, les ha permitido a algunos de ellos reactivarse en términos económicos. Tenemos a partir de junio que se autorizó expedir esta carta, a la fecha hemos entregado más de 500 cartas de empacador para personas mayores. Y esto pues les permite tener un ingreso, ¿verdad? Y no obstante, pues seguimos manteniendo la comunicación a través de las coordinadoras de los clubes de la alegría y a través del programa de bienestar que se acercan aquí al DIF para seguirles otorgando diversos apoyos. Con las nuevas medidas por los protocolos sanitarios, es que presenten su cartilla de vacunación, que ya se pusieron la vacuna contra el COVID. También deben de tener, digamos, un seguro social o seguro popular, cualquier tipo de seguridad. Y los requisitos para identificarse, que son acta de nacimiento, una identificación oficial, comprobante de domicilio y nada más, ¿no? Pero muy importante, los protocolos sanitarios por la pandemia, que estén vacunados. Destacó que entre los trámites más solicitados por los adultos mayores se encuentra la credencial de INAPAM, por lo que pueden acercarse con previa cita, ya sea en las instalaciones de la paramunicipal o en las jornadas Movidif. Informó para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Y el sector industrial va a continuar con estricto apego a los protocolos sanitarios y se ajustará en caso de ser necesario a fin de privilegiar la salud de los empleados, dijo el presidente de INDEX en Zona Costa, Pedro Montejo. Destacó que en el tema de la prevención hay pruebas de COVID en las empresas y se verifica el porcentaje de personas vacunadas. Sumado a ello, se promueve la vacunación para quienes no se han decidido, ya que todavía hay empleados que la están pensando dos veces para acudir. Con la tercera ola hubo un aumento de casos en el estado y en todo el país. Esto nos hizo que ajustáramos y, digamos, apretáramos un poquito las medidas que ya teníamos dentro de todas las industrias. Como he comentado anteriormente, los protocolos de seguridad los hemos exagerado, ya que para nosotros lo principal son nuestros empleados, el capital humano, y basado en eso continuaremos con estos protocolos y continuaremos ajustándonos a las diferentes necesidades. Hay algunas industrias que ya están en el 70, en el 80% de vacunación. No puedo comentar, una de las industrias de las que se vacunaron en el Chaparral, en el programa que se hizo en Tijuana, llegaron a cerca del 90% de vacunación. Y este porcentaje no es del 100% porque todavía existe duda en algunos de los empleados de querer vacunarse. Nosotros los incitamos a que lo hagan porque tenemos datos claros dentro de los hospitales que la gente que hoy se encuentra de ella la gran. Y la Feria del Empleo para Jóvenes de Tijuana llegará al patio central de Palacio Municipal el martes 24 de agosto. Se van a ofrecer más de 2,000 vacantes dirigidas a los jóvenes que se encuentran en busca de trabajo e inclusión laboral. Luis Algorri Franco, secretario de Trabajo y Previsión Social, dio a conocer que los interesados podrán acudir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde a Palacio Municipal, en donde se van a instalar 38 módulos con ofertas de empleo para los ciudadanos. En la feria van a participar también el Instituto Municipal de la Juventud con un laboratorio móvil equipado con 15 computadoras para ayudar a los jóvenes interesados en registrarse en la página del empleo. Además, se va a instalar un módulo por parte de representantes del Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes van a ofrecer la vinculación a los interesados. Baja California es el número uno en la generación de empleos. Se va a continuar con las ferias de empleo en el estado, de manera que el 24, 25 y 26 de agosto se llevarán a cabo en Tijuana y posteriormente en los municipios restantes de Baja California. Invitamos a esta
feria de empleo presencial y virtual. Vamos a estar ahí físicamente y también lo vamos a estar haciendo de manera virtual. Más de 2,000 vacantes. Y en esta ocasión, esta feria del empleo está enfocada para jóvenes y para inclusión laboral. Sectores que se les dificulta obtener un empleo, precisamente estas ofertas van enfocados para ellos. 24, 25 y 26 de agosto pueden registrarse en feriasdeempleo.com. Solamente hay que registrarse y van a poder ver todas las vacantes de más de 70 empresas que van a participar en esta Feria del Empleo. En 2020 en Baja California se llevó a cabo la primera reasignación de género de una persona en un acta de nacimiento a través de un amparo. De esa época a la fecha, el registro civil del estado atendió ya 100 solicitudes de rectificación de género. Paloma Alegría Murrieta, la directora del Registro Civil de Baja California, mencionó que al asumir el cargo se dieron a la tarea de buscar en la ley qué procedimiento se debía seguir y se dieron cuenta que ya estaba contemplado, de manera que no ha sido ya necesario que los solicitantes se amparen para concretar ese proceso, basta con que lo soliciten. La ley orgánica está en el 70, 71, 72, ¿qué hubo? Ahí menciona que cuando podría variarse el nombre, y de ahí estamos variando un nombre, una circunstancia accidental o esencial, para la persona que se identifica con un género diferente al que nació, es esencial presentarse con el nombre que a él le quiere, ¿no? A lo mejor en su registro de nacimiento era Gerardo, pero hoy se refiere a ser María, y es su derecho al libre desarrollo de la personalidad. La funcionaria estatal explicó que no hay requisitos especiales para pedir la reasignación, pero adicionalmente se acota lo siguiente para que no haya dudas: no se pueden cambiar los apellidos. El tema de la identidad ya es algo de materia judicial, solo el nombre. Para concluir, dijo que los interesados solamente deben acudir al registro civil y llenar la solicitud como en cualquier otro cambio de nombre y presentar los documentos que acrediten que ahora se trata de una persona perteneciente a otro género. La persona nomás acude al registro civil, llena una solicitud como todas. Por ahí llegaban algunas dependencias, instituciones, agrupaciones de la comunidad LGTBI, nos decían, pues oye, hazme un formato diferente, oye, dámelo gratuito. No tenemos por qué hacer la diferencia, estamos hablando de que todos somos iguales en la calidad de nuestros seres humanos, entonces por eso nos dimos a la tarea de, vas a llenar la misma solicitud, vas a acompañar los mismos documentos que acompañarías para decirme que tu nombre está mal o... Bueno, te invitamos a participar en caso de alguna duda sobre la contingencia sanitaria o prevención del COVID-19. Envíanos tus preguntas por redes sociales. Recuerda que Hospital del Prado pone a la disposición los especialistas para resolver cada una de tus dudas. Participa para enterarnos y enterarnos bien. Breve la pausa, volvemos con más. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado.
Yo no me voy a vacunar. ¿Te acuerdas cuando eras niño y le tenías miedo a las vacunas? Sí, abue, que con ese piquete iba a estar bien. Esta vacuna es la mejor manera de volver a ver a la familia, tus amigos, cuidarlos y estar juntos. Que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La información de México y el mundo para usted aquí en Síntesis. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que un trabajador de Petróleos Mexicanos, Pemex, murió tras la explosión en la plataforma EQA2 del activo Kumalov Sub, ubicado en la sonda de Campeche. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que este no fue un buen de semana derivado de las afectaciones por el ciclón Grace y la explosión en dicha plataforma de Pemex. El impacto del huracán Grace en México cobró la vida de 11 personas, de acuerdo con las autoridades. Grace tocó tierra en la península de Yucatán como huracán categoría 1, donde solo causó daños materiales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula rescataron a dos taxistas que permanecían retenidos tras haber defraudado a un grupo de 12 haitianos con 35 mil pesos que les cobraron por un viaje a Tuxtla Gutiérrez y los llevaron a un hotel de Puerto Madero. Gas Bienestar, una empresa creada por Petróleos Mexicanos, instalará 6 plantas de distribución de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo para entrar y competir en la venta de combustible de primera necesidad a las empresas privadas y comisionistas. La empresa noruega DNV solicitó una ampliación del tiempo para entregar el dictamen final sobre el desplome en la línea 1, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pese a que el 3 de agosto las autoridades capitalinas dijeron que hoy se presentaría el dictamen final y 2 semanas después, el 6 de septiembre, el análisis causa raíz de la tragedia que dejó 26 muertos y docenas de heridos. Este lunes la mandataria capitalina reveló que la empresa pidió más tiempo aunque no precisó los plazos. Estados Unidos otorgó la aprobación total de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para mayores de 16 años. Así autorizó la FDA en un comunicado. Con ello se espera que se ayude a reforzar el tema de vacunación en el país. Una multitud presa del pánico que intentaba ingresar al aeropuerto de Kabul causó la muerte de 7 civiles afganos, informaron el domingo los militares británicos. Las muertes ocurren en momento en el que las autoridades advierten sobre posibles amenazas del grupo Estado Islámico en contra del operativo de evacuación. Los aviones militares norteamericanos han estado haciendo maniobras de combate en el aeropuerto, que está rodeado por miembros del Talibán. Otras naves han disparado bengalas al momento de despegar, a fin de frustrar misiles detectores de calor. El paso de la tormenta Henry por estados del noroeste de Estados Unidos ha dejado miles de hogares sin energía eléctrica, con inundaciones, marejadas ciclónicas, árboles en el suelo y dolor de cabeza para muchos por la cancelación de más de 1000 vuelos en diversos aeropuertos. India registró este lunes poco más de 25 mil nuevos casos por COVID-19, la cifra más baja de contagios desde hace 5 meses. Esto después de que a mediados de mayo esta nación de 1.350 millones de habitantes se convirtiera en el epicentro mundial de la pandemia. 9 bosques nacionales de California han sido cerrados debido a los incendios que se presentan en la región. El cuerpo de bomberos lucha contra 11 incendios forestales que arden y arrasan con todo a su paso en el estado. Prevén lluvias durante la noche en Tijuana. Es posible que con todo el calor en la semana, de hoy para mañana pudiera caer una pequeña llovizna para que lo tome en cuenta. La tormenta tropical Marty afecta la península de Baja California. Allá sí, con mucha fuerza, algún remanente, alguna lluviecita podría alcanzar a llegar hasta acá hoy por la noche. Aunque, repito, las temperaturas en la semana van a continuar a nivel de calor. Cuídese mucho, cuide a los suyos.
y siga pendiente de Síntesis TV.